Gracias, amado Carolina y amables televidentes. Agradecerle, saludar al gallego que está viendo el espacio y nos mandó un audio interesante, precisamente. Un gran abrazo desde acá para esa figura apocalíptica del PRM, sí. Secretario General del PRM aquí. Un hombre ligado a toda la historia. Mira, del PRD, sí, y luego del PRM, pero su vida política dura la desarrolló en el PRD, en los momentos de más dificultad con la persecución política. Así es. Entonces, precisamente voy a hablar del tema porque nos ocupa en esta semana. Y he mandado unas imágenes que es parte del documento que depositara la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, el PECCA, ante el juzgado de instrucción, que tendrá la obligación o tendrá el conocimiento, creo que el próximo domingo, ¿verdad? Conocerle medida a los primeros implicados. Y es recordarle a las personas que se trata de un primer caso, porque aquí está educación, que hay que hacerle auditoría, aquí está salud pública, aquí están las demás dependencias, que parece ser, según estos preliminares, abarca el Estado Dominicano o el gobierno de la República Dominicana, incluyendo hasta el de comunicación. Miren, he enviado esto para que conozcamos en materia real quienes componen ese expediente que acompañan a Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, y que al parecer no tuvo ningún tipo de sujeción ni orientación para comportarse en el momento que su hermano gobernaba. Y lo estoy diciendo así, dándole una especie de compás de espera al abogado de la defensa, quien había enunciado, había dicho que el presidente desconocía que su hermanito más pequeño fuera suplidor del Estado. Pero qué cosa, pero qué cosa. Un hombre que se desplazaba con cantidades de más de 20 jipetas una tras de otra en su movimiento en apoyo a su hermano, pero después de ahí entraba en una contradicción este planteamiento, cuando todos sabemos que hoy se tiene un expediente que carga consigo una especie de volumen nunca antes visto en la República Dominicana, de un suplidor del Estado, y que tuviera tanta suerte que en todas las licitaciones la ganara él. Y yo quiero poner en contexto, para que veamos, y me ponga la primera imagen, quiénes son los implicados junto a los hermanos. Esta es una parte en una de las reuniones que él sostenía, pero vamos a irnos directamente a la identificación, individualización de los imputados, que es donde están las fotos, que son la imagen que esa. Bien, ahí está Juan Alexis Medina Sánchez y junto a él su hermana Carmen Magali Medina Sánchez. Continuamos que dentro de los implicados de los hermanos del presidente está entonces Fernando Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, que es el segundo después de Fernando, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Freddy Hidalgo, quien era el pasado ministro de Salud. Le sigue Rafael Antonio Germosén Andújar, que es Contralor General de la República, que fue la persona que anunciara a Pagán cuando inició en su proceso que él no iría a hacer nada de lo que le proponían si no estaba el Contralor. Ahí están implicados. Parece que se concretó la reunión aquella vez. Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, parece que es un primo, un relacionado, pues lleva
Pero no podemos, porque entonces me traería a mí también, que yo soy Sánchez. Tú eres Sánchez, ¿sí? ¿Será, será familia? Bueno. Puede ser, pero a lo mejor sí. No te cayeron ni un chele de eso. Nada. Qué vaina. Eso es lo único malo de esa vaina. Que a uno no le cayó un centavo. Sigue Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien parece relacionado. Julián Esteban Suriel Suazo, que es ese joven que le sigue ahí. Este, en cuyo apartamento el PECA decomisó 8.500.000 pesos, más $7.000, y un arma automática, un fusil. Óigame cómo era, operaban como si fueran mafia. Digo que ya se ha revelado que es una componenda. Y le sigue José Dolores Salazar Carmona. Este último, no sé, no es una persona conocida, parece que representa una de las siguientes empresas. Está The Medical Supply, esa se creó solamente para salud pública. Esta es Swing Suplidores Institucionales, esa estaba para las Fuerzas Armadas y creo y la Policía Nacional. La siguiente, General Medical Solution, este también era para fines médicos. United Supply Corporation, oigan esto, todas con nombre extranjero, en inglés prácticamente. Kenya Supply SRL, General Supply Corporation SRL y Wally Max Dominicana, que me parece relacionada al tema de del petróleo o el cemento asfáltico. Y también Full American in Dominican. Estas empresas son parte de una cantidad que el Ministerio Público ha presentado. Y lo que quiero es señalar con respecto a este punto es que tenemos un Ministerio Público que por primera vez ha dado muestra de ejercer la función un tanto fuera de cualquier prejuicio o cualquier presión política. Y hoy, precisamente, con la llegada de Miriam Germán y de Jenny Berenice a esa institución, tenemos uno de los expedientes mejor formulados que hemos visto en estos tiempos, y sobre todo con respecto a corrupción. Que a raíz de un informe de Nuria Piera, el PECA inició esas investigaciones y se ha ampliado. Y tenemos entendido que la esposa de Alexis más una prima se presentaron a uno de los apartamentos, una de las casas que él tenía, cerrada, con un vehículo cerrado, buscando, y ahí llegó el PECA y lo atrapó. Parece disipando información. Eso lo dieron en esa información, pero en los próximos días lo vamos a saber, porque fueron llevadas a la Procuraduría. Y lo que quiero señalar es que hoy precisamente el Consejo del Poder, del Consejo Nacional de la Magistratura recibe la primera convocatoria, recibe por primera vez ya en otra posición a Miriam Germán, que esa debe ser uno de los puntos más emblemático de esta primera cita, que luego en 5 días deberán reunirse nueva vez el Consejo del Poder Judicial, presidido por el presidente Abinader, seguido del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, un senador elegido por el Senado de un partido diferente y un diputado con igual condiciones y un senador que represente la segunda mayoría en el Congreso, que será Bauta Roja. Entonces, es interesante la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y se da un espaldarazo a los trabajos que está haciendo la Procuraduría, que por primera vez están llevando a cabo con una firmeza de conseguir enjuiciar a corruptos señalados y mencionados en ese expediente. En definitiva, creo
que el Consejo del Poder Judicial hoy, su innovación será ver que ya casi a 2 años, donde fue objeto Miriam Germán del atropello por parte de Jean Alain Rodríguez, hoy se vea en una posición distinta, pero ya dentro del Consejo. Y recuerdo una frase que ella dijo: si esto se tratara de un aspecto de doble vía, hablaríamos de usted. Sí. ¿Lo recuerda? Sí. Entonces, señores, el país está viviendo momentos estelares, pero no podemos irnos a la valla como si fuéramos un circo. Bien. De hecho, se están dando pasos concretos y este expediente que ha presentado la Procuraduría de Persecución tiene todas las características de una verdadera acusación y una verdadera trayectoria de conseguir condenas y, sobre todo, que nunca se había planteado. Bien. La de ser víctima del saqueo del erario público por parte de allegados y relacionados a un presidente de la República, como es el caso que nos ocurre. Gracias, Francis. Gracias, Francis. Bueno.